Inteligencia artificial es la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que presenten las mismas capacidades que el ser humano. Una tecnología que nos parece lejana, además de misteriosa, pero que desde hace unos años está presente en nuestro día a día y en todo momento. Para este podcast de invitada, la doctora en inteligencia artificial Margarita Reyes egresada del Instituto Politécnico Nacional, que nos dará una cátedra magistral sobre el tema. Y por supuesto, además de plantear preguntas filosóficas, hablaremos de la matemática detrás de todos estos hitos de investigación actual. Con el fin de responder la pregunta, ¿debemos temer hoy en día a la inteligencia artificial? Disfruta de la charla, yo soy el profellón y esto es Matt. Poking Rocks. Eh, bienvenidos a un nuevo episodio de esta hora gaussiana. Eh, de invitada a la doctora Margarita Reyes, directamente desde la bella. Eh, es la, la verdadera cruz, ¿no? El, el significado de Veracruz. Eh, hoy vamos a hablar de un tema que compete a todo mundo. Aunque digan que, que realmente no hay, no hay aplicaciones. Justamente hoy. Los que están viendo este video, los que ni siquiera están suscritos y están de curiosos porque quieren saber de inteligencia artificial, YouTube los manipuló de alguna forma, les arrojó este video en la cara y les dijo: Mira, esto te puede interesar. Tú que andas viendo videos de Minecraft, videos de sustos, estás viendo de cualquier cosa y de repente YouTube agarra y te dice: Ahí te lo pone en tu cara y te obliga a verlo. Y ¿sí? eso es inteligencia artificial. Eh, eso es a lo que hemos llegado el día de el, a la fecha en la, en la actualidad. Eh, lo que tenemos en, eh, en todos lados en el celular, cargamos con aplicaciones de redes sociales, cargamos con aplicaciones de compras y hagan la prueba, hablen de algún producto y van a ver cómo en menos de un minuto ya tienen la publicidad de ese producto que buscaban mágicamente y eso es lo que hace la inteligencia artificial y por eso compete hoy a este tema. De, de la doctora Margarita Reyes, quien es experta y tiene su doctorado y la maestría en ese tema. Así es. ¿Qué tal, Jonathan? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, pues aquí estamos este, iniciando esta esta hora gaussiana. Eh, y platicanos plati antes de antes de, de entrar de lleno con esto de la inteligencia artificial, platicanos un poco de ti, de, de, de qué fue lo que estudiaste y, y por qué te adentraste a, a estudiar una estudian matemáticas y después un posgrado en computación. Ok, bueno, ¿estás listo? Sí. Porque soy, porque soy muy platicona, es una historia un poquito este, larga, ¿no? no es bueno, mira, este, yo estudié matemáticas porque, híjole, hay, hay todo, hay un, un, una razón muy, muy interesante. Eh, cuando yo estaba en el bachillerato, me invitaron a participar a las olimpiadas de matemáticas y eso fue lo que cambió mi vida por completo porque eh, bueno, yo decidí participar porque las mates pues siempre fluían, ¿no? Para mí era como muy natural, se me hacía fácil, etcétera. Entré a la olimpiada y ahí descubrí lo que realmente era este hacer matemáticas, ¿no? O sea, ya lo que era demostrar cosas, este cuando empecé a aprender acerca de teoría de números, combinatoria, etcétera, es cuando dije, "Oh, Wow, o sea, lo que ves en la escuela realmente, pues es muy poco, ¿no? O sea, no vamos a decir que nada, pero es muy poco. Entonces, fíjate que sucedió que uno de mis compañeros, eh, eh, que también participaba en las Olimpiadas, en ese tiempo su, su papá trabajaba en un lugar aquí en Jalapa donde se hace investigación en computación, y entonces eh, el papá de mi amigo nos llevó. Nos invitó a conocer este lugar, que es un laboratorio de informática, es como se llama todavía hasta ahora, aunque ya la palabra informática es como de hace mucho tiempo, ¿no? Este, nos llevó a este lugar y ahí nos, nos, nos hicieron una invitación a trabajar ahí. Eh, nos dijeron, bueno, pues ustedes que están jóvenes, que se les da la matemática, bueno, pues aquí hacemos investigación, desarrollamos proyectos de cómputo, etcétera. ¿Qué les parecería venir y, y trabajar aquí con nosotros, ¿no? Eh, vale la pena decir que era un trabajo en el que no había ninguna remuneración, o sea, era el conocimiento era el pago, ¿no? Entonces, este, bueno, pues nosotros aceptamos entrar a, a trabajar ahí. Yo te digo que tenía entonces 16 años cuando eso pasó y, pues, me asignaron a trabajar con un investigador que se convirtió en alguien eh, que impactó mi vida por completo. Él, él me formó. Eh, la verdad es que, desde el punto de vista académico y profesional, me, me dio como el carácter para para ser como soy ahora. Y él, justamente, era matemático. Bueno, es porque todavía vive, ¿no? Este, es, Él es matemático con posgrados en computación. Y yo aprendí muchísimo con él de, de, de todo, o sea, no solo de cómputo, de, de matemáticas, de, de cómo enfrentarte a los retos de la vida profesional y en general. Eh, y yo dije, yo quiero ser como este señor. O sea, yo cuando trabajaba con él, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? O sea, yo lo veía trabajar, este, veía las cosas que hacía, su manera de desenvolverse. Y se convirtió en, en, en mi modelo a seguir. Yo dije, yo quiero ser como usted, ¿no? Entonces, este, eh, cuando llegó el momento de decidir eh, qué carrera iba a estudiar, yo estaba como todavía dudando un poco entre si estudiar en ese momento lo que llamábamos la licenciatura informática, que ya no existe por lo mismo que, que te comentaba, ¿no? Este, o estudiar matemáticas entonces yo pues me acerco a él y le digo oye este bueno no es cierto no le dije oye le dije oiga <laughs> fíjese que tengo como esta duda y quería pues ver si usted me puede asesorar un poquito no entonces me dijo qué es lo que quieres hacer pues yo quiero ser como usted no o sea yo quiero hacer de lo de esto que usted hace me gusta mucho ver cómo trabaja etcétera me dijo bueno pues entonces eh, no, no, lo pienses más. O sea, tú, tú ya tienes ciertas habilidades para las matemáticas. Tú tienes que ser matemática. O sea, no hay más. Eh, si a ti te interesa la computación para hacer investigación, necesariamente tú tienes que ser matemática. No, no estudies informática porque el perfil o, o, o como el rumbo de esa carrera no es lo que tú necesitas. Entonces, eh, estudia matemáticas. Y posteriormente, cuando salgas, pues ya puedes este, hacer una maestría, un doctorado en ciencias de la computación. Pero primero debe ser matemática. Entonces, la carrera te va a dejar la formación que tú necesitas para, para hacer investigación en, en computación. Y, y bueno, pues yo le obedecí. Y entonces estudié matemática. Yo la verdad es que sí dudaba un poco porque en las Olimpiadas, eh, pues ya había aprendido mucho, ya sabía mucho, yo tenía una idea perfectamente clara de a lo que iba cuando decía estudiar matemáticas, pero también eh, pues me había topado con muchos retos, ¿no? O sea, obviamente los problemas de Olimpiada, como tú ya sabes, pues son mucho de razonamiento, etcétera. Y bueno, pues yo me había dado cuenta que pues sí, o sea, sí sí me gustaba, no era tan mensa, pero pues sí había muchas cosas que, que se me complicaban mucho y, y tenía un poco como de miedo, ¿no? Decía, híjole, ¿qué tal si no puedo con con la carrera, pero bueno, este mismo, este mismo investigador, eh, pues, como te decía, no solo me formó en la parte profesional, sino también personal, eh, me decía, pero claro que vas a poder, o sea, si tú empiezas por, por pensar que no puedes, pues no vas a poder, pues tienes que pensar positivo, ¿no? Entonces, pues, el plan de estudiar matemáticas y después pasarme al área de computación está desde ese momento, o sea, no, no podía ser de otra forma, me explico. O sea, yo así lo planeé. Sí, en un inicio, eh, fíjate, ahorita que comentabas de todo eso, eh, y sí me pegó en el, eh, en el ego que dices de la informática, que ya es un término arcaico, porque yo soy técnico sí. en informática. Yo, soy, yo tengo ah, bueno, una, una pero... carrera técnica en informática. Eh, yo, claro. Bueno, eso, eso nos daban en la prepa. La prepa, no, donde yo estudié, era oh, centro Dios. de bachillerato tecnológico. Y, y mm. ahora, ahora que lo dices, sí, ya no, ya no he visto esa carrera. Eh, ya, no, desapa ya, no. des ya, ya desapareció el término, y, y entonces yo cuando lo estudié fue 2001-2004, ¿no? Luego las personas me dicen, oye, ¿pero pues, cuántos años tienes? Le digo, yo tengo 34 años. Ah, yo pensé que tenías como veintitantos, ¿no? Y digo, no, pues yo, ya, <laughs> yo ya, ya, ya tengo bastante. Te dije que te ves tiempo, muy joven. ¿no? <laughs> <laughs> entonces, eh, cuando siempre sí empecé a ver todo lo de informática, ya cuando entro en la, en la carrera en, en matemáticas, me acuerdo mucho que, que, que de repente llegábamos a la clase de álgebra abstracta, ya llegábamos y, y, y de repente volteaba y había gente de computación. Yo decía, ¿y estos güeyes que hacen aquí, ¿no? Yo decía, pues estos, ¿por qué están aquí con nosotros? Eh, íbamos, por ejemplo, en, en mucha, compartíamos muchas clases. De hecho, yo me, más o menos, eh, yo creo que parecido a la de carrera de matemáticas, la carrera de computación que dan en la UAM ha de tener más o menos como un cincuenta por ciento de materias este, iguales, ¿eh? Eh, ya, claro. obviamente, ellos ya después ven que bases de datos, todo lo, todo lo que ya es más especializado, pero lo que sí. era de matemáticas, y llevaban las ecuaciones diferenciales parciales, llevaban la de lógica, llevaban este teoría de conjuntos. Y, pero yo siempre que los veía y me preguntaba, decía, ¿por qué ellos están aquí? ¿A qué tiene que ver, no? Uno, cuando estás joven, no sabe ni siquiera de qué, de qué trata la, la vida, ¿no? Eh, ya cuando empiezo a a, a investigar, ya, ya avanzar, a, a madurar como matemático, eh, fue cuando dije, ah, los padres de la, de la computación son matemáticos, ¿no? De, de Alan Turing y de Von Newman. Eh, y, y, y entonces, este, ahí en ese, en ese punto, yo es cuando dije, ah, es que la computación requiere mucho de matemáticas. Yo siempre he hablado aquí de, combina de, de combinaciones ganadoras porque me dicen, profe, yo estudio matemáticas y quiero hacer dinero, no quiero dar clases porque es, es válido también que la gente diga, es que yo no, no, no lo mío no son dar clases. Le digo, mira, combinación ganadora. Si quieres, si ya estás en matemáticas, termina matemáticas y estudia unos posgrados o, o certificaciones en cómputo, o sea, todo lo de computación o en economía. Eh, esas, esas, dos, esas dos combinaciones de matemático con esas dos, eh, se potencia bastante la, la, el, el ámbito laboral, ¿no? Eh, entonces, uh -huh. en ese sentido, cuando hablamos de, de que ya, ya, ya terminas la carrera de matemáticas y ya tenías visualizada la. Eh, estudiar una maestría y el doctorado en, en, en ciencias de la computación. Eh, ¿Ahí cuándo fue cuando tú dijiste eh, yo quiero eh, inteligencia artificial? Bueno, mira, fíjate que realmente eh, pasó así. Eh, el primer investigador con el que yo trabajé, que es el que te comenté, eh, justo hacía, resolvía problemas de optimización con lo que se llaman algoritmos genéticos, que es un algoritmo específico de un área de la IA este y bueno desde ahí como que ya o sea él trabajaba con cuestiones de inteligencia artificial luego lo que sucedió fue que entré a la carrera estuve un tiempo todavía trabajando ahí él se va a vivir a Australia y yo me quedo huérfana ahí en el laboratorio me quedo un tiempo más pero luego la carrera me empieza a demandar más tiempo se pone más interesante más difícil y entonces me salgo pero un semestre antes de terminar, bueno, yo nunca dejé de ir al laboratorio, nunca, durante toda mi carrera, no a trabajar, sino a estudiar, porque uno de mis, mis compañeros que había eh, ingresado conmigo al laboratorio, sí, seguía y sigue trabajando ahí. Este, y entonces él me ayudaba como mucho a estudiar y yo iba mucho al laboratorio. Entonces eh, iba tanto que ya cuando estaba por terminar la carrera me invitaron a volver a, a, a trabajar nuevamente ahí. Y dije, bueno, pues ¿por qué no? Ya, ya voy a salir, está bien. Y entonces cuando yo regreso, me asignan a un investigador que fue el segundo gran personaje en mi vida eh, profesional, porque justamente eh, él se dedicaba a esta área de investigación en la que yo después me, me desarrollé, en cuestiones de inteligencia artificial y más en particular cuestiones de optimización. ¿no? Entonces, este... Yo termino la carrera, eh, le comento de mis intenciones, de mi plan que yo tenía de antes, y en ese momento este laboratorio impartía una maestría en inteligencia artificial eh, en convenio con la Universidad Veracruzana. Entonces, los maestros del laboratorio, los, los doctores del de laboratorio, eran los que impartían las clases en instalaciones de la Universidad Veracruzana. Entonces, él me dice: Bueno, pues ya que ese era tu plan, pues aquí tienes este, la maestría pues a la mano, a tu alcance, ¿no? Y bueno, pues él es el que me, me prepara para que yo ingrese, porque como te imaginarás, pues había muchas cosas que yo tenía que estudiar para mi examen de admisión que yo no sabía, ¿no? Entonces él me él me prepara y ya pues yo ingreso, pero pues él se convierte en, en mi asesor de tesis de, de maestría y posteriormente también de doctorado. Yo hice mi doctorado también con él. Entonces eh, fue ese momento cuando yo regreso a trabajar con él. Eh, que pues me intereso por, por el área en la que él está, y así es como termino trabajando justo en eso mismo, ¿no? Así fue. Y cuando hablas de laboratorio, bueno, yo lo primero uh -huh. que imaginaba era así como un laboratorio de, de química <laughs> o cosas así. Eh, ¿A qué te sí. refieres con, lo, con laboratorio? ¿Qué es lo que hacías? ¿a? ¿Qué había ahí? ¿Qué es, ¿Qué es lo que trabajaban? Fíjate que sí, tienes toda la razón del mundo. Yo también siempre he pensado en, esa, en esas palabras, las dos, porque este lugar se llama. Laboratorio Nacional de Informática Avanzada. Por sus siglas, aquí en Jalapa lo conocemos como Lania. y Pues es un laboratorio, yo, yo creo, porque, bueno, ahí se, se, se genera conocimiento, ¿no? Haces como experimentos y esas cosas, pero por supuesto no tenemos ahí este, <laughs> esa imagen, ¿no? Como del laboratorio que yo también tengo, como de química. No lo hay, ¿no? O sea, realmente eh, es como si fuera un centro de investigación, es un centro de investigación y de desarrollo también tienen posgrados, este, ya ahorita tienen más. Este, lo que yo hacía eh, con, con mis jefes, los que tuve, los dos que tuve ahí, los, mis, mis dos grandes ejemplos, la verdad, me considero muy afortunada porque fueron investigadores, son investigadores muy exitosos, muy disciplinados y eso fue lo que me enseñaron a mí, ¿no? Fíjate que el primero con el que yo trabajé, pues yo estaba en la prepa, yo ni siquiera, yo no tenía compu en mi casa. O sea, yo toqué una computadora. Así ya, bien, nada más para mí, etcétera, ahí. Entonces, yo al principio, cuando llegué con él, era de: mira, pues estoy haciendo este artículo, ¿no? Una publicación, pero él escribía a mano y yo capturaba todo y ahí tuve que aprender a usar procesadores de textos, etcétera, ¿no? Pero también empezó a pedirme cuestiones ya más interesantes. Por ejemplo, me decía: oye, es que este quiero que me hagas un programa en C, que lea un archivo y me cuente, no sé qué, bla, 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 porque lo voy a usar y, y yo así como que. Me decía, ¿no sabes programar? Y yo, no. <laughs> no sabía, ¿no? Y él era, era una persona que trabajaba así. O sea, se cuenta que él estaba así en su escritorio. Me dijo, ¿no sabes programar? Le dije, no. Se volteó, tomó el libro de Richie, que es el libro de C por excelencia. Tomó su libro, me lo dio así, me dijo, ten. Y en el momento que yo lo tomé, me dijo, ya sabes, quiero el programa para mañana. O sea, él era como de, órale, aprendes. Ya, ¿no? Entonces, este, pues tuve que aprender a programar eh, rápido, ¿no? Sobre la marcha tenía que ir aprendiendo a hacer cosas, tuve que aprender HTML para hacerle páginas o eh, modificar las páginas que ya tenía. Este, era Realmente siempre fui asistente de investigación, entonces siempre hacía como la talacha, ¿no? Las cosas como de captura, modifica, hazme este programita, saca las estadísticas, este, yo tenía que hacer como toda esa parte ya cuando regresé con el segundo investigador este, él sí ya me, pide, ya me pedía por ejemplo haz una base de datos para almacenar esto y luego vas a hacer estas consultas y chalala. igual programar este, lo, que, lo que te comento lo que se hace en investigación realmente no que es programar hacer experimentos y sacar las estadísticas prácticamente eso es lo que haces este en investigación no propones una idea la plasmas el código, la prueba, sacas estadísticas, porque la estadística es lo que soporta tu, tu investigación, ¿no? lo que le va a dar fundamento. Entonces, pues eso era lo que yo tenía que hacer. Y bueno, pues ahí la es, es como te digo, es un centro de investigación, es como una escuela, cada investigador tiene su cubículo, tú entras y tienen dos, tres máquinas ahí. Este, hay áreas específicas para asistentes, ¿no? por ejemplo, o para estudiantes, porque hay programas de posgrado. Y pues eso fue lo que me tocó a mí hacer, ¿no? Desde muy chica, este, desde poner hojas a la impresora hasta hazme este programa o sabes que esta página modifícala, este, cuestiones así. Como te digo, no no eres, no eres como una secretaria, pues no eres un asistente de investigación, pero sí haces como mucho de, de talacha. Pero pues imagínate que todas esas cosas en la escuela, pues yo no las veía, ¿no? O sea, yo todo eso lo tenía que aprender sobre la marcha y era algo completamente adicional a lo que ves en la escuela, ¿no? Sobre todo en la prepa, que en la prepa pues no ves nada de eso. Sí, la, la formación de matemático pues es, es, es el pizarrón y hacer teoremas, demostraciones ah, y, o sea, pero yo por ejemplo ya, ya se me olvidó cómo programar. Cuando estuve haciendo la, 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 pre, la prepa, pues yo me acuerdo que programaba en Turbo Pascal. Imagínate era Turbo Pascal que ocupé en, en, en la prepa y sí sabía hacer los pseudocódigos y ahí programaba y en HTML agarraba el blog de notas y ya me ponía a programar y de repente sí. le dabas a ejecutar y sal, salía tu página web, ¿no? Pero ya con el tiempo, como no lo he ocupado y como realmente pues, no lo ejerzo, o sea, si diera alguna Exacto. materia de, de programación, pues de nuevo volver a aprenderlo, ¿no? Pero Estoy ya... Estoy totalmente de acuerdo. La carrera de matemáticas, pues, ya eso no... No me fui por el área de computación, ¿no? Porque sí podía. O sea, yo dije, no, yo quiero matemáticas puras, análisis funcional y todo lo demás, este... No, no no lo volteo a ver, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que haces cuando ya decides tu camino, ¿no? Tu, tu camino que vas a tomar en la carrera. Entonces, uh -huh. aquí cuando ya llegas a a, a esta parte de la, de la maestría, las dificultades que te encontraste, que si sí, tienes que saber programar, saber todo todos esos lenguajes. ¿Tú cómo definirías la, la inteligencia artificial? O sea, para ti que, no, o sea, no, no lo que leas ahorita en Wikipedia, o, sino o sea, tú con, tú con la, a la base de la experiencia de no sé, dos y no sé si fueron cinco años del doctorado, siete años, ocho años que tardaste este, estudiando <laughs> inteligencia artificial. ¿Tú cómo la definirías? O sea, para que la gente diga, ah, es, es eso, porque luego dicen inteligencia artificial y la gente piensa un robot que viene aquí y, y te va a matar del futuro, eh, o, o, a lo mejor, o, o piensan que este, inteligencia artificial son así como una máquina que controla a todo el mundo y, y decide qué hacemos y de repente se, se quitan el casco y una persona se abre y adentro es una máquina, ¿no? <laughs> Entonces, este, es bien igual, eh, así como, como Ultron ¿no? En Los Vengadores, ¿no? Que, que sale el, la máquina que crean y que tiene que Jarvis, ¿no? Que, que le dicen, oye, Jarvis, dame esto, ¿no? Y ya te lo resuelve, ¿no? O sea, como si fuera otra persona. Eh, ¿tú cómo lo sí. cómo lo definirías a, ahora en la actualidad? Porque, eh, o sea, aterrizándolo a lo que es real, ¿no? Porque no, no podemos, eh, dar ese brinco entre real y fantasía, porque eh, pues todavía no estamos en ese nivel, ¿no? Claro, sí. Bueno, fueron dos años de maestría y cuatro de doctorado, entonces fueron seis en total. Este, aunque realmente la IA en general, pues es solo la maestría, el doctorado ya es algo muy específico, ¿no? Como tú ya sabes. ¿no? Sí. Eh, mira, la inteligencia artificial es un área de investigación inmensa, inmensa, que tiene dos objetivos principales. El primero es la cuestión de la, de la cognición se busca comprender realmente cómo funciona el cerebro humano. O sea, eso es como el objetivo, el fuerte, ¿no? El objetivo duro de la IA es lo que quisiéramos saber, ¿no? ¿Por qué quisiéramos saber eso? Porque quisiéramos replicarlo. Entonces, eso es el segundo, el segundo objetivo. El segundo objetivo es justo hacer, eh, ¿cómo te explico? El esfuerzo es lograr, tratar de lograr que la computadora lleve a cabo actividades que tú consideras que se requiere inteligencia para hacerlas. Realmente eso es lo que busca la IA, ¿no? Poder replicar el comportamiento inteligente en una computadora. Y te hago así porque siempre la definición de inteligencia Da lugar a debates, ¿no? O sea, ¿qué, qué es ser inteligente realmente, ¿no? O sea, la inteligencia tiene tantos matices, ¿no? O sea, la inteligencia puede ser colectiva, ¿no? O sea, algo que emerge de un, de un grupo de, de personas o de animales, etcétera, ¿no? Entonces, realmente la IA lo que busca es eso: eh, replicar eh, por, a través de la, de la computadora comportamientos que tú considerarías que se requieren inteligentes para llevarse a cabo. Entonces, imagínate, eh, pues en los años 50 hasta cuando Turing decía que, que, pues en 50 años ya la inteligencia artificial iba a ser uh, lo máximo, ¿no? Y no, no tenía razón, ¿no? Pero él pensaba que era una cuestión de almacenamiento. Él decía: entre más memoria tengamos, este, más rápido vamos a lograr, este, vamos a dominar el mundo, ¿no? Casi, casi, como dices tú, ¿no? Este, pero obviamente no, o sea mecanizar eh, o automatizar todos los procesos, los procesos que llevamos a cabo de forma mecánica, que tienen que ver con eh, inferencias lógicas, como por ejemplo jugar ajedrez, ¿no? que es un conjunto de reglas. Bueno, eso sí, por supuesto que ya se logró, no ya tienes computadoras, programas que, que le ganan a, a los campeones del mundo. ¿no? Pero ¿qué tal las cuestiones que tienen que ver más con creatividad? O sea, ahí es donde... Nos quedamos un poquito atrás, ¿no? Pero, pues, la IA la tienes todo el tiempo, o sea, en el momento que tú desbloqueas tu celular con el dedo, ahí hay inteligencia artificial, en el reconocimiento de un patrón, en el reconocimiento de la huella de tu dedo, ¿no? Eh, cuando le dictas y lo pasa a texto, o sea, estas generaciones lo ven como algo uf, cotidiano, pero es un gran logro de la inteligencia artificial, poderle decir a alguien... Prende la tele, apaga la luz, no sé qué. Uf, o sea, eso tomó muchos, muchos años de, de investigación, de reconocimiento del lenguaje natural, de reconocimiento de rostros, ¿no? Eh, cuando analizas fotografías para ver cuántas personas hay o si está X o Y persona ahí. Este, no, bueno, o sea, la IA está por todos lados, ¿no? Pero por supuesto que el fin, eh, magnífico que quisiéramos es eh, comprender para poder replicar del todo cosa que pues obviamente no todavía no tenemos eso no ahí vamos como, como mencionas la, la parte mecánica ya ya se logró eh, yo cuando estaba claro. cuando estudiaban en, en la prepa eh, me tocó que luego no, no había ni, ni celulares no estaban los celulares las piedrotas que se cargaban sí eh, los ladrillos eh, eh, nos tocaba a una persona capturando en la computadora o en la máquina de escribir y otro dictándole, ¿no? Y justo que ahora agarras el celular, te vas, vas hablando y te lo vas escribiendo, ¿no? Eh, me, por ejemplo, eh, en algo, en algo, cuando estudiábamos, ¿no? nos irnos tan lejos en la universidad, eh, resolver integrales, derivadas, eh, pues no había programas que los, lo hicieran, ¿no? Eh, y ahora sí. ya en el celular bajas un montón de aplicaciones y pones la integral y la resuelve. Es sí. lo que yo siempre lo critico mucho cuando con los estudiantes y le digo: es que mira, eh, eso no es matemática, eso lo, lo puede hacer una máquina. La máquina lo único que está haciendo es mecanizar. Lo único le das una serie de reglas, te fija cuál es y replica lo que le, le estás diciendo, ¿no? Ah, profe, pero que no sé qué. Y, ah, les pongo una integral que, que es con funciones especiales o que es de pensarle. Digo, a ver, el ahí en tu, en tu aplicación y te sale error. De la, la parte de que apenas hubo una noticia de una máquina que, que refutó cinco conjeturas, me parece, ¿no? Uh -huh. eh, eh, o sea, ya está avanzando más todo esto, luego la, la computación cuántica. No sabemos realmente si en algún punto sí vamos a llegar a emular el, el cerebro humano. Eh, pero es donde entra la parte, la parte punzante de, de la creatividad, ¿no? Por ejemplo, a Alexa, tienes, tienes, tenemos el, el, el aparatito de, de Amazon, le mm -hmm. dice: Alexa, prende la luz, las prende, te compras tus bombillas inteligentes que ya son accesibles para todo público. O sea, Además, eso, eh, eso, eso antes, o sea, te fijas, no están ni siquiera tan caros, ¿no? Compras tus foquitos inteligentes, compras tus este, Wi-Fi inteligente, todo, todo ya lo que tenga es smart. Este, ya, ya entra en ese sí. sentido, ¿no? De, de, de que lo podemos controlar con un aparatito, ¿no? Y ya sea con Alexa o con el de Google, o que hay un montón de, de, de aparatitos que controlan toda la casa, ¿no? Eh, y de repente le dices, Alexa, este, que ya se ponga la aspiradora, ¿no? Yo tengo una aspiradora que, que camina, que se va solita y aspira toda la casa, ¿no? Eh, uh -huh. eh, yo cuando la compré, sí me sorprendió porque yo me imaginé que tenía que... Tomar fotos, medidas, o darle las instrucciones para, para que la máquina lo hiciera. Y no, nada más le apretas un botón y solita. Y yo me le quedaba viendo y, y yo decía, buscate pues, ¿qué, qué tanto ha avanzado lo, la parte de inteligencia, porque lo que hace es tomar decisiones, ¿no? Toma una decisión uh -huh. la máquina, eh, te pones enfrente y va llegando, y los sensores detectan que hay alguien, nada más medio toca y agarra y se da la vuelta, ¿no? Uh -huh. y, y, y todo eso ya eh, uh -huh. la, las nuevas generaciones lo ven normal. Y lo ven así como, ah, sí, pues eso ya es normal, ¿no? Uh -huh. Que Alexa, quiero ver esto. O, o, o hasta las mismas este, televisiones, el control trae este, su, su micrófono para que tú le hables y te pone el video que quieras, ¿no? Eh, y, y eso esos pasos agigantados, porque eh, estamos hablando de muy pocos años que yo cuando veía mi celular, luego ahí este, el otro día encontré un celular que teníamos este, de los primeros que tuvimos eh, y lo veo y, ay, cómo... Está, 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 ni siquiera han pasado uh -huh. siglos, ¿no? O sea, que serán 10 años y, y, y cuánto ha evolucionado, ya ves, el, el smart, le ves las videollamadas, ¿no? Eh, me acuerdo Así que cuando, es. cuando estaban los primeros celulares, eh, luego te ponían ahí el mensaje de texto, ¿no? Y mandabas un mensaje de texto. Y ahora que ya es, es, es este síncrono con el WhatsApp, luego después ya las videollamadas que le pones y ya estás viendo a las personas, eh, que, que en esas épocas eran, eran cosas de... De ciencia ficción, ¿no? Que los veíamos que el santo y hablaba con su celular, ¿no? <laughs> su celular aquí en el, en, el, en, el, en el brazo, en el carro, ¿no? Exactly. El, y uno los veía y ah, eso, eso se ve bien del futuro, ¿no? A lo mejor ni siquiera lo vamos a llegar a ver. Eh, y ahora ya es una realidad, ¿no? Eh, todo eso de la inteligencia artificial, eh, mencionas que, que la, primera, la primera es entender el, el funcionamiento del cerebro, eh, la segunda, replicarlo. Eh, por. Sabemos, eh, y eso lo hemos platicado, que luego te digo, es que los matemáticos, una vaca esférica, ¿no? Los Ajá. problemas los problemas en la realidad, o sea, los problemas en la realidad no son tan simples. O sea, es que lo que yo les digo, es que les, pon, les les enseñas, por ejemplo, un sistema de ecuaciones de 2 por 2 en álgebra, ¿no? Y, y, y 5x más 8y igual a 15. Y así les pones y, y, y sale un azul, x es igual a 5 y y es igual a 4. Y de repente les pones y uno, un número así, 0.000039X más 0, así unos números bien raros, ¿no? Y profe, ¿y eso qué? Y, es que sobre eso ni siquiera se va a aplicar, ¿no? Y, ¿Cómo no? O sea, los problemas en la vida, o sea, la vida real, o sea, lo vimos en, en esta época de pandemia, son problemas que su solución es horrible, ¿no? Ni siquiera se puede modelar. Hay muchas, muchas, muchas variables que entran ahí. No se puede modelar, o sea, no hay una solución exacta que, como por ejemplo cuando estudias y te dicen, ah, la solución es pi, ¿no? Y eso en es la realidad ni siquiera lo vas a encontrar, ¿no? Y es ahí cuando entra la parte de, eh, de toda la informática, toda la parte computacional, porque somos incapaces de dar una solución exacta, ¿no? Exactamente, exactamente, no lo has podido decir mejor. Fíjate que justamente es eso, ¿no? Cuando nosotros vemos en, en la escuela, eh, bueno, ya siendo un poco más específica, ¿no? Los problemas de optimización, pues te dicen encontrar el mínimo de no sé qué, ¿no? Este, tal función y ya te la dan ahí, bien mm. bonita, ¿no? En una variable continua, derivar. enteros, enteros ¿no? Entonces, sí. <coughs> exacto, ¿no? Entonces, ah, pues derivo, igual a ah. de cero, ¿no? Ya sabes. Entonces, este, todos esos ejemplos, eh, como tú acabas de decir, están dados en condiciones iniciales, este, eh, ¿cómo fue? Ideales, este? ideales. Ideales, ¿no? Este, ideales, ¿no? O sea, la función tiene puros coeficientes enteros, este, es derivable una, dos, tres veces, nombre ¡No, <laughs> ¡Qué felicidad, ¿no? Sí. Pero realmente, este, ya eh, en, en la vida real tenemos eh, problemas por resolver, para los cuales efectivamente no tienes ni siquiera la función, ¿no? O sea, no la tienes. Atendemos, tenemos problemas en donde sí, este, puedes tener tu función, ¿no? Ok, tengo un modelo para el problema, tengo mi función objetivo, ¿no? Pero muchas técnicas clásicas de optimización requieren muchísimas cosas para resolver un problema de ese tipo. O sea, si ya tengo el modelo, por lo menos te voy a pedir que la función sea unimodal, es decir, que solo tenga un óptimo, ¿no? ¡Ah! ¿Cómo? O sea, eso no lo sé, ¿no? No, 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 no lo puedo saber. Este, que sea continua, que sea. Derivable, ¿no? ¿Cuántas técnicas hay que descansan sobre el gradiente? Por ejemplo, cuando ya tienes más variables, ¿Cuándo... ¿qué pasa cuando tengo más funciones? ¿Qué pasa si estoy resolviendo un problema de los que nosotros llamamos problemas multiobjetivo? No tengo solamente una cosa que quiero optimizar, tengo dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, ¿cómo procedo ahí? Entonces, ahí es en donde dices, ya no me alcanzan las técnicas de de investigación de operaciones, por ejemplo, no, ya ya no los puedo aplicar porque no tengo todas esas, eh, esas condiciones, no. Incluso hay muchas técnicas que son como les llamamos técnicas de trayectoria. Inicias en algún punto de todo tu espacio de búsqueda, o sea, en el conjunto de las en el espacio de las variables, tienes un punto de inicio. Ahí quiere arrancar la técnica, no. Ah, pero si ese punto no está cerca del óptimo, quién sabe si lo vayas a encontrar. ¿no? O si la función no es unimodal, a lo mejor está cerca de un óptimo local y entonces ahí se va a quedar, se va a atorar, ¿no? o sea, es como un atractor, el, eh, un óptimo local es como que atrae la búsqueda, lo jala hacia allá. Entonces pueden pasar tantas cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, eh, problemas donde no tienes un modelo tan fácil como un problema de clasificación, un problema de, de, de clasificación, por ejemplo, de, de objetos. Este, de, de personas de casos médicos ¿no? por ejemplo que, en donde yo necesito ¿no? pues ¿cuántos años tienes? Este, ¿tienes hijos o no? ¿qué síntomas tienes? Bla, bla 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 y ya con eso yo te puedo decir si tienes o no X enfermedad pero no hay un modelo como tal no hay un modelo que te permita automatizar esa parte así tan fácil para clasificar nuevos, nuevos pacientes o clientes para un banco por ejemplo ¿no? Cuando llegas a pedir un crédito que, que te piden, este, a ver, ¿usted es casado o qué estado civil tiene? ¿Qué grado académico? ¿Cuántos años? ¿Cuántos hijos? No sé qué, bla, bla, bla. ¿Todo eso te lo van a tomar en cuenta? ¿Lo meten a un sistemita? ¿Qué, ¿Tú qué crees que ese sistema tiene una función ahí adentro? No necesariamente. Puede tener una red neuronal, por ejemplo, ¿no? Una red neuronal es una caja negra. Es una cosa que funciona, quién sabe cómo, pero funciona y te dice, no le des el crédito porque no te va a pegar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, las, las técnicas clásicas eh, en mate, pues tienen un chorro de, de limitaciones, ¿no? Y, y más, si no conoces el modelo de la función que quieres optimizar. Entonces, se pues pone interesante esto. ¿no? Sí, se, se pone bastante complicado. Yo alguna vez cuando enseñaba investigación de operaciones, me acuerdo que los siempre, siempre me gusta trolear a mis, a mis estudiantes para que digan, ay, chicas, sí tiene razón este profe, ¿no? O sea, como que lo saco de, de la zona de confort, eh, enseñando uh -huh. métodos de transporte. ¿Ves que investigación de operaciones, método de transporte de la ruta crítica, eh, todo el método simplex, no? Y yo le decía: ah, mira, está el repartidor uno, eh, tarda tanto tiempo en ir a, a este, al punto A, a repartir, ¿no? Y ahí haces uh -huh. tu matriz y empieza a acomodar todo y que hay, había un método bien chistoso que era el método de la esquina derecha, ¿no? Un método que le agarrabas sí. de la derecha. Ya era el truquito, el único truquito que ocupabas, ¿no? Así es. Y yo les decía a los estudiantes algo así: bueno, a ver, hagan este problema, pero el repartidor B, se va a pasar a comer unos tacos de carnitas y se va a desviar de la ruta y no sabemos cuánto tiempo. Se va a tardar entre media hora y una hora, ¿no? Y todos los estudiantes se quedaban así. Y eso, ¿cómo lo meto en el problema? ¿Cómo meto sí. esa variable? Que es una variable real que todos los repartidores hacen. Todos los repartidores se desvían de la ruta para pasar a comer. De repente dicen, oye, vamos por una barbacoa, vamos por tal. Y se desvían. O sea, somos personas y es lo que hacemos. O sea, no, no, no puede ser ideal de que él va comiendo en el, en el camión, ¿no? Eso nunca, nunca, nunca lo hacen. Todos hemos visto afuera de algún puesto de tacos, algún puesto de lo que sea, camionzotes de repartidores, ¿no? Entonces, esas variables. Me decían, por favor, ¿y cómo se mete? Le digo, yo desconozco, o sea, desconozco los... No, y de hecho no sé si exista un método, un modelo matemático que pueda predecir eh, esas variables de las personas, ¿no? Eh, por ejemplo, sí. cuando veíamos eh, eh, lo que era, este, cuando llegas a las filas del banco, ¿no? El cajero uno atiende en cinco, en promedio en cinco minutos, ¿no? ¿En cuánto tiempo voy a salir? De hecho, los bancos eh, se aplican esos modelos. Y de repente llegas al banco, tomas tu turno y te dicen, en aproximadamente tantos minutos lo vamos a atender, ¿no? Sí. Yo ya les enseñaba lo, lo, la parte de la parte matemática, ay, sí, muy bonito y se puede predecir, ¿no? Y yo, yo le decía, ¿y qué tal si llega, por ejemplo, un señor que esté medio loco y que le quitaron su casa y que se ponga a pelear con <laughs> el cajero? Ah, no, que me están desalojando y, y cómo lo metes eso en el modelo. Y entonces se quedaban de, ah, pero pues eso no va a pasar. Y te apuesto que si vamos a un banco y nos esperamos ahí unas horas, va a llegar alguien que la va a hacer de a pedo. Va a llegar <laughs> alguien que se va a poner al brinco y va a hacer un desorden en la fila. O sea, y eso te lo puedo asegurar. Y eso lo hemos visto todos cuando vamos a algún lugar donde nos tenemos que formar, ¿no? Ahora con la pandemia que hemos visto, que, oiga, este no puede haber más de tantas personas en una tienda, ¿no? Y están afuera y están, se ponen de malas y empiezan a hacerla de a pedo con los encargados, ¿no? Que no sé qué, que me están violando mis derechos y eso genera retrasos en la, en la atención. ¿Y eso cómo lo modelas? O sea, esas limitaciones de la matemática es lo que dan lugar a todo eso que mencionas. O sea, y eso de los préstamos es cierto. O sea, de hecho, hasta hay muchas cosas que vamos a pedir y nos piden esos datos, los meten en la cajita y de repente te Así dicen es. autorizado lo que sea, pues un préstamo, una tarjeta, un viaje, lo que, un, lo que quieras. Hasta el, ¿no? seguro de tu, el seguro de tu auto, por ejemplo, el costo, el costo puede variar de acuerdo a lo que el sistema le diga, con base en lo, lo que tú dijiste. Sí, de hecho por eso te preguntan hasta la edad, ¿no? Te preguntan la Perfecto. edad, que si tomas, que si ves bien y, y todo eso. Y, y, y de repente el sistema te arroja y no sabemos cómo funciona. O sea, y la sí. gente piensa que a lo mejor ahí está la función f de x, x cuadrada más 5 y meten no. ahí tu, tu, tu número y ya sale tu, tu respuesta, ¿no? Eh, y, y la vida no es tan simple, la vida no, no no involucra funciones continuas, todo lo que vemos en la escuela que son las vacas esféricas. Eso no, en la realidad, se tienen que ocupar otros <laughs> algoritmos que, que dan solución una solución parcial, porque de hecho pues no, no, no hay como una solución total, o sea, la, la mejor solución que, que se puede dar, ¿no? Eh, en, en ese sentido, eh, ¿qué, qué, este, ¿qué otras aplicaciones este, hay de la inteligencia artificial o de estos modelos que, que vienen a, a dar una solución a, lo, a donde la matemática se queda corta? Fíjate que acabas de tocar. Varias cosas que son súper importantes, súper importantes cuando hablamos de resolver problemas de la vida real, ¿no? Lo primero que, que, que hablabas son las restricciones. O sea, Yo puedo tener en un problema de optimización un chorro de restricciones por todo lo que comentas, por ejemplo, ahorita la sana distancia te impide que cierto número de personas, chalala, ¿no? Este. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, tú, tú tú ya lo sabes, porque como me dices ya has dado clases de eso y todo, este, todas estas eh, técnicas que vemos requieren que la restricción de igualdad sea lineal, por ejemplo, ¿no? Eh, o por mucho que sea cuadrática o cosas de esas, sí. que, que, el, que el espacio de búsqueda sea convexo, porque si no es convexo, entonces de la esquina, ¿cuál esquina, Ajá. no? Sí. <laughs> o sea, todas estas cosas, este eh, es, es en donde empezamos como a cogear, ¿no? La, la parte de las matemáticas, dices, pues ya no entra ahí, ¿no? Toda esta cuestión también que mencionas, ¿cómo puedo modelar, cómo puedo eh, incorporar a mi modelo una cuestión fortuita? Algo que, no, que no, lo puedo, no lo puedo predecir. Bueno, pues ahí es en donde las técnicas de IA eh, son maestras, ¿por qué? Porque, eh, bueno, al las técnicas con las que yo trabajé. Son, son algoritmos estocásticos que dependen de números aleatorios. ¿Y entonces cómo puedo modelar eso? Pues le meto una cuestión aleatoria ahí, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eh, todas estas técnicas te permiten hacer, hacer eso, ¿no? Manejar eh, cuestiones que tienen que ver con el azar, que una técnica clásica matemática definitivamente no, porque las técnicas clásicas son deterministas. ¿Estás de acuerdo? Tengo mi modelo, ya tengo mi método, aquí está. Y otra cosa relacionada con eso que acabas de mencionar, que es súper, súper importante, es justo que las técnicas basadas en todas estas cuestiones de cálculo y todo lo que tú quieras, este, bueno, si cumples con todas las condiciones, pues ahí está tu óptimo, felicidades. Pero todas las técnicas eh, de IA para optimización justamente eh, adolecen de esa parte no necesariamente te voy a dar el óptimo no no necesariamente pero estoy casi segura que te voy a dar una excelente solución y te la voy a dar así o sea te la voy a dar muy rápido esas son las ventajas que tenemos los que hacemos optimización con las técnicas de IA que muchas veces se requieren eh, soluciones muy rápidas eh, y, y lo mejor posible o sea claro en una de esas yo te entrego el óptimo, pero no te lo estoy asegurando, ¿no? Es lo que nosotros llamamos, a eh, esas técnicas son lo que llamamos las técnicas heurísticas, ¿no? Las heurísticas son las que hacen esto, ¿no? Eh, te voy a devolver una eh, excelente solución, eh, no te aseguro que sea el óptimo, pero sí te lo voy a dar rapidísimo. O sea, dependiendo de la aplicación que quieres resolver, ¿no? Piensa en cosas que quieres resolver rápido, ¿no? Por ejemplo, los que controlan, ¿cómo se llaman los que controlan en los aeropuertos? Eh, ¿En qué pista voy a, o por dónde lo mando, a qué altura? O sea, imagínate todas esas, toda esa información que está manejando. ¿A qué altura vienen diferentes aviones? ¿De dónde viene? ¿Cuántas pistas necesito? Blah, blah, blah. Todo eso son problemas que requieren una solución inmediata. O sea, yo no tengo tiempo de que le di, a ver, tráiganse al matemático que sabe optimizar. ¿no? <laughs> a ver, o sea, obviamente no, yo necesito hay una solución inmediata. Entonces, por ejemplo, ahí es en donde entra esto, ¿no? nosotros eh, no yo en lo personal pero a mí me tocó este, saber por ejemplo eh, cuestiones como de eh, diseño de horarios en escuelas es un problema multiobjetivo que es difícil de hacer las personas que hacen eso saben que es complejo porque porque tengo un chorro de restricciones ah es que el maestro jonathan nada más viene por las mañanas y este grupo ya tiene la mañana llena y quiero que vengan la tarde ah sí pero entonces o sea tienes un montón de restricciones si quiero minimizar el número de horas muertas de un estudiante para que no esté todo el día en la escuela, o sea, entonces me voy a concentrar por grupo. ¿O cuál va a ser mi objetivo? ¿El maestro? ¿Que el maestro no, no tenga horas libres? ¿O que el grupo no tenga horas libres? Si beneficio a otro, me paso a traer al otro. Este, Todos esos problemas de optimización, ¿dónde está el modelo? ¿Dónde está el modelo para, para, para optimizar las horas muertas de un estudiante o las horas muertas de un profesor? Que no se empalmen. Ah, porque, pues claro, si te fijas en el, en el alumno, aquí está tu solución, sí, pero el maestro no puede estar en tres grupos al mismo tiempo. O sea, tengo un montón de, de, de restricciones, ¿no? También, por ejemplo, la empresa ADO, yo recuerdo cuando estaba yo en el laboratorio en ese tiempo con, con mi asesor, este, acudieron este con ADO precisamente para el diseño también de horarios. Porque, por ejemplo, este, este, este chofer. Eh, ya manejó tantas horas, no puede manejar más de tantas horas seguidas. Entonces, si el viaje dura... Vas de aquí a... De México a Hermosillo, que son 35 horas, 30 horas de... Entonces tienen que ir dos auto Dos, dos choferes porque... O sea, tienes un montón de problemas en donde las matemáticas o el matemático así solito, con su cálculo multivariado, no lo va a poder resolver. ¿Sí me explico? Entonces hay muchísimo. O sea, hay muchas, muchas situaciones en donde quieres eh, resolver problemas para los cuales ni siquiera tienes una función objetivo y estás hasta aquí de restricciones. Y restricciones de todo tipo. Entonces, ahí es en donde entramos nosotros. Y aquí lo, lo interesante de todo esto es eh, que, por ejemplo, mencionabas lo de los horarios, mencionabas lo de la. Bueno, horarios de, de alumnos, profesores. Y alumnos de, y horarios de viaje. Y eh, uh -huh. vamos a suponer, llegan un grupo de matemáticos, les dan su, la, 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 los, este, los objetivos, ¿sabes qué? Que no que no manejen tanto, pa, lo resuelven, ¿no? Llegan varios matemáticos, uh -huh. lo resuelven en un día, ¿no? Ahí están, uh -huh. expertos. Pero al otro día, oye, ¿qué crees que ya renunció este? Oye, ¿qué crees que este está enfermo? El problema de todo esto es que son more, modelos que van cambiando constantemente. De, de hecho, Exacto. hasta los, los y, y ese es el problema, o sea, te tardas un montón para dar una, una solución, pero al, rat, al poco ratito ya surgió un imprevisto. Entonces, todo eso es lo que tiene que manejar la inteligencia artificial, él es, es la parte adaptativa. Eh, eh, en los horarios, ¿no? De, de clases que todos los hemos visto que de repente, oye, es que a este profesor no, no le pongas este, tantas seguidas porque va con el sindicato a quejarse y luego nos sí. quiere demandar y, y hace un escándalo aquí en la escuela, ¿no? Y eso, ¿cómo lo modelas? ¿Cómo modelas a la parte humana? Entonces, también los estudiantes, oye, es que mira, este grupo este es un grupo problema y no lo podemos dejar con ni una hora libre porque hacen un desmadre en la escuela, ¿no? Ah, mira, este grupo si sí es bien portadito, los podemos dejar un, una hora libre, no hay ningún problema. ¿Cómo lo modelas? ¿A poco existe una función que diga f de x, y, x cuadrada, y, más quién sabe qué, coseno del ángulo, ¿no? O sí, sea, sí. ese es el detalle. Eh, y también, oye, es que ¿qué crees? Que el, el niño problema de, esta, de ese salón ya no está, ya el grupo ya se comporta mejor. Ahora, ¿cómo lo modelas? O sea, va, es, es algo que va cambiando constantemente y como mencionas, sí. todos esos algoritmos de la, la inteligencia artificial deben dar una solución y adaptarse. Y decir, ah ya le cambiamos esto, pues el modelo rápido lo re, reacomoda todo y te da una otra solución, ¿no? Eh, y, ese, sí. y, y esa es la... Donde nos ha superado la parte, la parte computacional a, a las personas, ¿no? Sí. En la rapidez, sí, por supuesto. ¿La sí, 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 claro, que era lo que, era, era lo que te decía yo, ¿no? Y, y bueno, en la rapidez, pues para todo, ¿no? Como decías hace rato, para este, hacer integrales, para calcular inversas de matrices, este, para un chorro de cosas, la máquina es muchísimo más este, rápida que nosotros, ¿no? Y en estos casos, pues sí, efectivamente, cuando se requieren soluciones rápidas, eh, pues no hay nada mejor que eso, ¿no? Claro que tienes que tener, eh, de alguna forma, eh, cuando son problemas de ingeniería y eso, pues sí, hay que, hay que hacer el, el modelo, pero normalmente esos modelos de aplicaciones ya más complejas quedan terribles, o sea, esas funciones tienen un chorro de variables, este no son continuas, mucho menos derivables, o sea, pueden tener una serie de cosas ahí. Eh, es la rapidez, la rapidez de las soluciones, como te decía yo, en el caso este de los aviones y eso, necesitas una respuesta rápida, o sea, no puedes esperar. Y a mí, no sé, o sea, siempre se me viene este, a la mente cuando veo las películas este, de, las misiones, este, de las misiones espaciales, ¿no? Que van ahí, ah, oh, pues es que ya marcó un error el sistema, ah, espérate, ahorita te decimos, ¿no? O sea, es muy rápido, o sea, tienes que contestar. Necesariamente ahí tienes que usar heurísticas, o sea, técnicas de inteligencia artificial que te dan una buena respuesta muy, muy rápido, ¿no? Por supuesto que siempre tienes a los expertos ahí al lado, pero la velocidad, pues, está cañón, ¿no? Sobre todo bajo presión. Bajo presión tienes que tomar decisiones que a veces no son tan, tan fáciles por muy experto que seas, ¿no? entonces este ha habido muchas aplicaciones de, de las de estas técnicas para cuestiones interesantes por ejemplo para diseño de piezas de aviones de, de autos para la suspensión de autos donde los modelos son complejos no para el tren bala este se usaron también los bueno yo te estoy hablando de aplicaciones de algoritmos evolutivos no que es el, es el área donde yo donde yo trabajé eh, Tienes esas dos, o sea, o son, o son modelos demasiado complicados donde las técnicas matemáticas no pueden entrar, o son modelos donde necesito una respuesta demasiado rápida, ¿no? Entonces eh, nos quedamos cortos. Pero bueno, los matemáticos, como tú y yo, eh, somos buenos para esas cosas, para las heurísticas y las técnicas este, que resuelven problemas de optimización. Se nos da bastante bien. Ahora entramos que, los matemáticos. Que, que tocaste el punto de, de algoritmos evolutivos. ¿Qué es eso? Uh -huh. ¿Para, que, para que la gente lo, lo entienda y diga, ah, ¿qué, qué? porque mencionas y a lo mejor ya alguien ya dijo, oye, algoritmos evolutivos suena como, como de Darwin ¿O qué, o qué onda, ¿no? Sí, sí, fíjate que sí. La computación evolutiva es un área de la inteligencia artificial. En donde se diseñan algoritmos que descansan sobre la, la teoría de la evolución de Darwin, justamente, la, la cuestión de la selección del más apto, de la supervivencia, de la supervivencia del más apto. Los algoritmos evolutivos son uh, algoritmos casi en su mayoría poblacionales, trabajamos con conjuntos de soluciones, no con una sola solución, como te decía yo hace rato de las técnicas clásicas que son llamadas técnicas de trayectoria, que empiezas en un punto inicial y de ahí como que te vas moviendo, te vas acercando. Eh, los algoritmos evolutivos no, los algoritmos evolutivos trabajan con poblaciones, como tenemos mucha, muchos conceptos que se heredan, ¿no? como individuo, cromosoma, cruza, mutación y todas esas cosas que tienen que ver con la, con la evolución, eh, usamos poblaciones, que son grupos de soluciones. Fíjate, por ejemplo, yo siempre asocio la manera de trabajar de los algoritmos poblacionales, los evolutivos, como cuando tú ves a un señor pescando, de esos que pescan con atarraya, que lanzan, se abre, ¿no? Pues cae sobre el agua y de ahí jala a ver qué trae. A mí se me hace como mucho esa idea. El evolutivo lo que hace es que tienes tu espacio de búsqueda y lanzas, por ejemplo, si yo quiero iniciar mi, mi algoritmo con, no sé, 200 soluciones, es como si lanzaras la tralla y agarras 200, 200 soluciones posibles de todo tu espacio de búsqueda, pero esas soluciones se generan aleatoriamente. Entonces, esa es la ventaja de los algoritmos poblacionales, que como lanzas a, a todos lados, porque se lanzan al azar. Eh, no sé, 200 soluciones. Entonces yo lo que hago es una exploración del espacio de búsqueda mucho más amplia que si empezara de un punto inicial nada más. ¿no? Y bueno, una vez que tienes esas soluciones iniciales que son generadas al azar, se llevan a cabo los procesos que tienen que ver con la evolución. Se seleccionan padres, se hacen cruzas para que tengan hijos, eh, se hacen mutaciones, etcétera. Se replica, se replica, ¿no? Como el proceso de la, de la evolución cruza Primero selección, cruza mutación y tengo una generación nueva y otra vez. Y cada vez que haces eso, nosotros le llamamos una generación como tal. La cuestión es que cuando tú llevas a cabo el proceso de selección, solo los mejores eh, tienen más probabilidades de ser seleccionados. ¿Y cómo mides eso? Pues con una función de aptitud que te dice qué tan bueno es para el problema que quiero yo resolver. Y ese problema que quiero resolver es la función que yo quiero optimizar normalmente. Entonces, eh, básicamente así trabajan los, los algoritmos evolutivos. Ahí, por supuesto, sí tengo que tener un modelo, pero bueno, ese modelo, la ventaja es que no le pedimos nada. O sea, la función objetivo la tiene, adelante. No me importa si es continua, si es derivable o no, eso no importa, eh, la metemos al evolutivo y... Funciona. Funciona muy bien, ¿no? Te regresa este, una, una solución muy cercana al óptimo, si no es que el óptimo, justamente, ¿no? Eh, la desventaja que tienen estos algoritmos es que, como te digo, son poblacionales, puedes tener 100, 200, 500 soluciones en una, en una población. Y entonces, eso lo que provoca es que si tengo 500 individuos, 500 veces voy a evaluar la función objetiva. Y entonces, cuando tú trabajas con problemas de juguete, o sea, cuando ves, lo ves, eso en tu curso, ¿no? En la maestría, bueno, pues esas funciones, ¿no? Las evalúas y todo. Pero ya en, en, en aplicaciones reales, la evaluación de la función objetivo para una cuestión de diseño en ingeniería, por ejemplo, puede ser muy costosa. Yo, por ejemplo, eh, mi asesor nos hablaba de un caso donde hacer 500 evaluaciones te tomaba seis meses. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, hoy... Adolecemos un poquito de esa parte, dependiendo del tiempo que, que te tome, evaluar la función objetivo puede ser que no sea tu mejor opción la, la, la optimización a través de algoritmos evolutivos. Y como diría mi asesor, siempre somos la última opción. O sea, primero tienes que entrar con técnicas clásicas si es posible, y si no, pues entonces ya vamos nosotros, ¿no? Yo, en lo personal, te platico que yo me especialicé en un algoritmo de IA que no es necesariamente considerado un algoritmo evolutivo, sino es un algoritmo de lo que llamamos la inteligencia colectiva. La inteligencia colectiva también es un área de la inteligencia artificial que estudia el comportamiento, pero el comportamiento colectivo, el comportamiento inteligente que emerge de la colaboración entre individuos. ¿De qué te estoy hablando? Pues por ejemplo de cómo se comporta un banco de peces, de cómo se comportan las abejas, de cómo se comportan las hormigas, eh, o las aves, por ejemplo, ¿no? Digo, todos tenemos ya muy claro que el, la, el comportamiento emergente, es decir, colaborativo de las hormigas es extraordinario, ¿no? Por ejemplo, para buscar la ruta más corta, es, hay un algoritmo en IA que se basa, se basa este, justamente en el comportamiento de las hormigas para encontrar la ruta más corta, para encontrar el óptimo de una función, porque ellas... Son extraordinarios para encontrar el camino más corto de donde estoy, a la fuente de alimento, por ejemplo, ¿no? Lo mismo hacen las abejas, etcétera. Yo trabajé con el algoritmo que descansa sobre el comportamiento de las aves, de cómo vuelan las aves, ¿no? Tú las ves volar y hay, hay ciertos eh, aves que no se comportan así, pero tú yo creo que has visto que muchas veces van volando como en triangulito, ¿no? Mm. Llevan una formación así entonces ese que va hasta adelante es lo que nosotros llamamos el líder, por ejemplo, ¿no? el líder de la parvada, etcétera, y entonces basándonos en ese en ese comportamiento que ellos tienen eh, se diseñó un algoritmo para optimización también y ese fue el algoritmo en el que yo estuve trabajando en mi doctorado, por ejemplo, no es un algoritmo extremadamente rápido para resolver problemas de optimización es muy bueno y pues al igual que cualquier algoritmo este, evolutivo, por ejemplo, no les pedimos nada a los problemas de optimización, no pedimos que el modelo sea continuo, derivable, nada. No pides nada y puedes involucrar restricciones de cualquier tipo. No hay este, exigencias de nada, ¿no? Y aquí, ¿por qué es el, eh, el tiempo? ¿Por qué, ¿Por qué mencionaste que son seis meses para 500 evaluaciones? ¿Por qué se tarda tanto? Pues porque depende del mecanismo que estás probando, ¿no? Es como cuando quieres llevar a cabo un experimento químico, por ejemplo, y dices, no, pues este, esto tiene que calentarse tanto tiempo para que ya lo pueda yo, no sé, que se condense y que quién sabe qué, y luego lo pasas acá y allá. Y entonces, hacer este experimento completo a lo mejor me lleva dos horas, ¿me explico? Entonces, lo mismo pasa eh, para un mecanismo, ¿no? En ingeniería puede pasar lo mismo, puede, puede ser un proceso lento, ¿no? De, de ejecutar qué es lo que. Como le decimos nosotros, ¿no? La ejecución de, de la función objetivo puede ser muy tardada por eso, dependiendo, ¿no? A lo mejor tengo que simular algo, a lo mejor tengo que poner algo en un simulador de vuelo, o a lo mejor tengo que hacerle una prueba de vientos, de no sé qué, este, y puede ser costoso en tiempo o en dinero. Y entonces, ¿no sabes que no puedo yo este, someterme a esperar o a gastar tanto tiempo, ¿no? O tanto dinero. O sea, depende de la. De la aplicación que quieres resolver. Puede ser muy costoso, sí. Uh -huh. Y por ejemplo que mencionabas de la, de la parte de las aves, ¿eh, ¿qué es uh -huh. lo que optimizan ahí? O sea, porque decías, ¿se optimizan el vuelo o, o, se, o, se, o se, se fijaban en el el líder de pez, se cansaba y luego se van cambiando, ¿no? Van cambiando las posiciones. Sí, fíjate que eso está interesante. En el modelo original de, de este algoritmo. Eh, que se llama, en español se llama optimización mediante cúmulos de partículas, así es como se llama, en, en español así le llaman. Este, fíjate que eso que dices es interesante, porque en todo el tiempo que yo trabajé en eso nunca modelé esa parte, que se sabe, que se sabe, ¿no? Esto se modela así, de alguna forma se hace así. Yo creo mi conjunto de aves. Porque son aves como tal. Y entonces haz de cuenta que lo que hago es que para cada una de esas aves yo evalúo la función objetiva. Entonces, aquella que tenga el mejor valor y que además sea factible, si es que tengo restricciones en mi problema, que sea factible y que tenga el mejor valor, se convierte en un líder. Y entonces, literal, como yo estoy trabajando con puntos en R4, 5, no sé cuántas variables tenga tu problema, ¿no? Entonces, tal cual, como si fueran. Este, puntos en este espacio, lo que yo hago es generar vectores que me dirigen hacia ese líder y entonces hago una diferencia, como te imaginarás, todos los demás se van a mover hacia él. Todos se mueven hacia él. Y lo que y bueno, él también se mueve, ¿no? Entonces todos se mueven hacia él y se vuelven a evaluar, se vuelven a evaluar todos, todos los todas las aves, si lo quieres ver, toda la población. Se vuelve se vuelve a evaluar y entonces eh, comparas y dices, bueno, a ver, el que era el mejor o el que era el líder, ¿sigue siendo el mejor? Ah, bueno, pues sigámoslo, ¿no? Sigámoslo, sigámonos moviendo tal como puntitos en R3, por ejemplo, todos se acercan, ¿no? Todos se mueven hacia allá. Entonces, este, en el momento que uno de los que ya se movieron toca una posición que es mejor, entonces, ese se convierte en el nuevo líder. Y entonces ya no vamos para allá. No se no, el modelo no se vería tan bonito así como decir, ah, ya se cansó el que va hasta adelante, ahora este lo va a relevar. No, pero sí cambias de dirección. Entonces, todo, como si, como si fueran los peces, por ejemplo, ¿no? Que ves cómo se mueven como muy rápido. Este, algo parecido. O sea, una vez que alguien encuentra una, una solución que es mejor que la que tenía hasta ahora, pues ahora todos se mueven para allá. Y entonces, si pudieras verlo, este, sí verías el movimiento como tal como se ve en las aves o en los peces, ¿no? Y bueno, hay, por ejemplo, este algoritmo del que yo te hablo tiene una convergencia rapidísima. Entonces, el problema que puede tener es que si las soluciones originales cayeron cerca de un óptimo local, va a converger a un óptimo local. Y entonces ahí es en donde la diversidad de la población cobra mucha relevancia, no solo en este algoritmo, sino en cualquier algoritmo poblacional, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, en el que tiene que ver con aves Incorporamos un, un operador que es de mutación, lo que sería un operador de mutación, pero en el, en el ámbito del, de las aves le llamamos un operador de turbulencia. Y entonces lo que hacemos es que, a lo mejor por ahí, unos que otros, que dices, siento que mi, mi población o mi parvada en este caso está convergiendo a un óptimo local, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es que algunos de esos, de esos de esas aves, de esos pájaros, peces, lo que sea, les voy a meter un movimiento aleatorio. Para que, como si fueran rebeldes, como si dijeran, ah, pues es que el líder está por allá, pero yo no quiero ir para allá, yo voy a ir a otro lado a ver qué encuentro. Entonces, a veces se usan este tipo de operadores para escapar de óptimos locales y seguir explorando el espacio de búsqueda. Pues bueno, más o menos así, más o menos así funciona. Hay, por ejemplo, que, que menciona de los, de los de la, la atracción. Eh, ¿Turbulencia sí. tiene que ver igual con, 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 con cálculo o, o, es, o es un término independiente? No, no tiene nada que ver, porque te digo que es un término heredado de las cuestiones de un vuelo, de cuando tú vas volando y dices que hay turbulencia, que es porque como que el avión se zangolotea no. un poquito, ¿no? Este no, se tomó el término de ese ámbito, a, pero no. No, no realmente está, está relacionado con una cuestión aleatoria, con un movimiento errático. Que permita salir de, de un movimiento que probablemente te está llevando a un óptimo local, entonces lo lanzas hacia otro lado para escapar de ahí nada más. Y ahí, como mencionaba, sí, porque de turbulencia, pues yo lo primero que pensé fue las ecuaciones de Navier-Stokes, ¿no? Eh, <laughs> pero por ejemplo, eh, ahí mencionas lo, los atractores, ¿no? Y sí. atractores, pues el clásico de Lorenz, eh, también hay caos, o sea, hablando ya de Lorenz, también hay caos en todo eso de que de repente. Eh, piensas que la solución es esta y cambias un parámetro y ya todo cambió, ¿no? Algo muy sencillo y se puede ir sí. a, a donde sea, ¿no? Que realmente es lo que es el caos, ¿no? Que cambias, en vez de ocupar uno, ocupas uno y tienes una solución completamente distinta, ¿no? Sí. Sí, en estos, en estos algoritmos, eh, justamente ese es el rol que ocupa la mutación, que bueno, como tú sabes. La mutación es eh, un error de copiado, ¿no? En realidad, eh, en la naturaleza es un error de copiado, pero en, en este ámbito de los algoritmos de optimización, la optimización está relacionado con un, con un cambio errático, como decir, vamos a meterle ruido, como si le metieras un ruido, ¿no? Ahí van todos los pececitos, si quieres, o, o pajaritos, se van moviendo este, hacia un lugar y ahí los veis que van todos para allá, pero para evitar que converjan a un óptimo local, metes ruido, dices, a ver, a este le voy a dar un toque para que salga, ¿no? Para que se mueva. Eso lo hacen incluso, por ejemplo, las abejas, ¿no? O sea, ya todas están como en un cierto lugar, pero siempre hay lo que se llaman las abejas exploradoras. Ellas lo que hacen es un poco esta parte de la de, pues, de explorar a través de una mutación, salir para ver qué más hay, para que el atractor no sea tan fuerte, porque si no eso les pasa a estos algoritmos que los óptimos locales son atractores muy fuertes entonces si no les das chance de moverse un poco de salir de, de tener un comportamiento errático rápido se van a un óptimo local y pues no quieres eso no tú quieres el óptimo el óptimo global. global siempre y en todos los casos por supuesto entonces uh -huh. están generando caos de manera puntual no decir ah mira si le voy a Andale. decir que, que sea el rebelde del grupo que sea el Andale. rebelde y, y que se a lo mejor y se va a otro lado y cambia no y busca algo distinto, porque por ejemplo en, en cálculo, cuando uno enseña los mínimos y máximos, siempre dice, ah, es que el mínimo y el máximo, ¿no? Eh, pero igual de nuevo tenemos funciones que nada más tienen uno, ¿no? Una cuadrática, ¿no? Tiene un mínimo uh -huh. o, o un máximo, si está, está boteada la parábola, ¿no? Pero en la realidad uh -huh. no es así, ¿no? Por eso está el mínimo local, que nada más es el chipotito en este pedazo, y, y el global, quién sabe si exista, ¿no? Eh, y sí. y todo, son, son limitaciones que también se, se, se tienen cuando uno, uno enseña, cuando enseñas tu clase de cálculo, eh, y siempre son funciones así que tienen un, uno, dos máximos, y, y, y pero ya cuando hablamos de ya de la realidad, a lo que se busca es algo que sea global, ¿no? O sea, no te sirve uh -huh. el, el mínimo local de, no sé, las votaciones en tu colonia, ¿no? Uh -huh. Eres el, el mínimo global de, de todo México, ¿no? O sea, de, 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 de todo el mundo, si se va a hacer una votación mundial, ¿no? Eh, no podemos quedarnos, claro. por ejemplo, con un máximo local de, de infecciones, ¿no? De ahora con este virus, eh, solamente uh -huh. de, mi, de mi cuadra, ¿no? De mi, de mi colonia, de mis vecinos. O sea, ese es el, esa es la es. limitación que muchas veces por la forma en la que se enseña, no, 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 se, no se alcanzan a percibir. O sea, las, las personas piensan que solamente hay un mínimo y un máximo. Y aquí, por ejemplo, con, esos, con ese tipo de circunstancias... Vemos que sucede así, ¿no? O sea, a lo mejor en tu cuadra hay de 100, hay 10 contagiados, ¿no? Y no, eso no lo puedes, eso es un máximo local, no lo puedes trasladar a todo el mundo, ¿no? O sea, pues es diferente en cada parte y lo que se busca es el, el, el general, no el particular. Y ahí para cada, para cada cuadra, para cada colonia, para cada casa podemos tener algo local, pero se busca el, el global. Y, y ahora eso que mencionaste de que metes ruido, eh, muy, muy este. Eh, al estilo de, 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 la, de la forma de hablar, ¿no? De que de repente estás en alguna discusión y metes ruido, lo que haces es, es como que estar ahí picándole para que cambien las cosas, ¿no? O sea, avientas un buscapiés, como decimos, ¿no? Avientas a ver un, 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 una, una piedrita para ver qué sucede, ¿no? O sea, le das un puntapié al gigante, ¿no? Eh, entonces, uh -huh. eh, eh, ese, ese que mencionas de. y que se ve en la naturaleza, ¿no? O sea, de repente nos ha tocado ver, o sea, es, son ideas. Que, que, que El hombre agarra de la, de la naturaleza, por eso me llamó mucho la atención el de las aves. Yo dije, ¿por qué? O sea, alguien, alguien de, yo creo que estaba acostado y este, trabajaba en eso, y de repente veía pasar a las aves y se le ocurrió el modelo, ¿no? No sé si tenga nombre, sí. no, no sé si tenga nombre el modelo, o sea, un, los, no tiene nombre y apellido, modelo. No, pues es que el algoritmo se llama así, como te comenté, optimización mediante cúmulo de partículas, en inglés le llaman particle swarm optimization, así se llama el algoritmo. Como tal, así. O sea, aquí no hay modelos como tal, sino algoritmos, ¿no? Sí, sí, el, el algoritmo. Sí, pero, o, pero sea, literal, o sea, literal, tu pseudocódigo, así, ah, pues se llama así, ¿no? Uh -huh. Pero a alguien se le tuvo que ocurrir y se, ah, se, por supuesto. se, se fusiló la idea de eso, ¿no? Eh, por ejemplo, te decía que yo hemos visto que de repente estás sentado del jardín o estás en tu casa y de repente ves una hormiga solita, 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 que, que, que dice, ay, ¿esta hormiga qué? Y, y es lo que mencionas, que son las que van buscando. De repente también encuentras ¿Sí? el panal y, y así como por, así algunas cuadras, ves a una abeja ahí solita, solita, como que buscando, ¿no? Eh, esas, esas funciones de exploración, esas funciones. De, y, y esa, esa eh, cuando encuentra algo, regresa con el chisme. Y les dicen que acá hay este, azúcar, acá hay es de comida, acá hay esto, encontré todo esto. Y son modelos que la naturaleza por sí sola eh, ya, ya contempla, ¿no? Y, y replicar sí. todo eso, porque si fuera monótono, pues, la, las hormigas siempre estarían en un mismo lado, estarían ahí siempre eh, haciendo lo mismo, que es lo que no buscan ¿no? En, eh, en esos uh -huh. algoritmos. Eh, porque si no, como dices, este se van a, al mínimo local y. Ahí está, en el, el, el mundo solamente va a haber 10 contagiados, ¿no? Eh, y eso no se buscaba, ¿no? Lo que buscaba era una, una parte global, ¿no? Eh, ahora, referente ya para ir cerrando con todo, con todo esto de la inteligencia artificial, eh, cuando, cuando haces tú la, eh, lo del doctorado, eh, llega el punto de, la, de que empiezas a hacer investigación. ¿Qué viene para la inteligencia artificial? O sea, ¿tú qué piensas que viene o en qué se estará trabajando en en todo esto. No, pues imagínate, ¿no? o sea, los retos son muchísimos, ¿no? O sea, dependiendo de el área en la que te encuentres de la IA, porque es un área inmensa, pues tenemos un chorro de retos, ¿no? O sea, imagínate, o sea, por ejemplo, tan solo ahorita toda la parte de la clasificación de casos de de los contagiados de COVID y eso entran las técnicas, ¿no? Todo lo que no se sabe y se trata de modelar de alguna forma las redes neuronales que son las maestras de la clasificación, pues están a todo lo que dan, ¿no? Para tratar de, de identificar, de, de, de poder clasificar. Ahorita no se sabe casi nada, por ejemplo, de eso, ¿no? Cada persona reacciona diferente, etcétera. Toda la parte de clasificación siempre es un reto tremendo, ¿no? La parte de optimización, que es de la que hablamos, ¿no? Hombre, pues qué te digo. Siempre queremos poder tener algoritmos que resuelvan problemas de todo tipo. No existe un algoritmo que pueda resolver todos los problemas, porque eso está hasta teóricamente comprobado, ¿no? Pero eh, siempre buscamos eh, algoritmos más eficientes, más eficientes, ¿no? O sea, que lo hagan rápido y lo hagan bien. Eh, todo el reconocimiento de patrones, reconocimiento del lenguaje natural, yo creo que no hay, no hay límite para eso, ¿no? Vamos bastante bien, pero, no, hombre, pues los retos tenemos. Para aventar para arriba, ¿no? Toda, como hablábamos hace rato, ¿no? De la parte de la, de la creatividad, ¿cuándo vamos a poder tener a alguien que realmente nos, nos reemplace? Pues está difícil, ¿no? Hay un montón hasta de películas y series, personas que se enamoran de, la, de los programas, ¿no? Porque vamos avanzados, pero no hemos llegado a eso, ¿no? Eh, no hemos llegado a esa parte de. Como decía Turing en su famosa prueba de Turing. Eh, cuando tú ya seas incapaz de distinguir entre una persona y una computadora es porque la computadora es inteligente yo creo que ese sigue siendo el reto más grande ¿no? yo sí, creo que eso no, la, la no famos... se ha logrado y, y cuando se logre pues ya, ya, ya las vamos ¿no? y sí, la, la famosa prueba de Tony. yo me acuerdo haber visto una película creo que se llamaba Dux Machina hiciera eh, sí como de una persona que creaba un, creaba un robot y el robot sí los engañaba se engañaba y se salía, ¿no? O sea, se salía a la, a, a la parte de... al mundo, ¿no? O sea, los engañaba, se los, los mataba y escapaba, ¿no? O manipulaba a las personas. Eh, y sí, me acuerdo de esa que era la prueba de Turing, ¿no? De, de que ¿Sí? si, si no te das cuenta es que ya ya te ganó, ¿no? Eh, ya lo eh, lograste, ¿no? Eh, uh -huh. Por ejemplo, me acuerdo cuando inició todo esto del, del reconocimiento de voz. Que tú le decías a él, Google, ok Google, busca esto, ¿no? Eh, y me acuerdo que cuando inició tenías que porque, dar unas palabras, decir como unas palabras, te daba un, una, una, unas frases que tenías que leer. Y ahora ya no, ahora ya el celular, ya nada más le hablas. O sea, ya ni siquiera tienes que, eh, como quien dice, capturar tu voz. Ya no lo tienes que hacer, ¿no? Eh, todo esto va, va avanzando. Eh, mencionaba lo de las redes neuronales, eh, de, de, de esa caja que no sabemos muy bien cómo, cómo, bueno, yo por lo menos no sé bien qué es lo que haga. Porque hablan mucho, ¿no? Es que la red neuronal de YouTube, la red neuronal de Facebook, eh, sí. ahí eh, de nuevo regresando a la a las publicidad, ¿no? Eh, tú abres tu, tus, tus redes, abres cualquier red social y es personalizada de tus gustos, ¿no? De lo que has hablado, de lo que has hecho, los lugares que has visitado, uh -huh. o sea, tu, tu pantalla principal de YouTube es diferente a la mía, a la de cualquier persona, ¿no? Eh, uh -huh. ent entonces este ahí te, te, te revisan tu posición te revisan dónde has ido eh, te revisan qué es lo que has hablado en tus chats eh, y todo te lo da personalizado no de repente tú hablas con alguien y ah, es que yo estoy buscando unos tenis Jordan no y ya y ya al, al rato publicidad hasta morir de todo eso no eh, sí. entonces to toda esa toda esa evolución todo ese porque realmente también YouTube está probando no de repente te arroja algo y ve que no funciona y ya no te lo vuelve a dar, ¿no? Eh, te, te, va, te va, te está probando, es el, el, el siempre, el ever testing que le llaman, ¿no? Siempre siempre probando, siempre probando eh, qué es lo que hacen la, sí. la parte de las redes. Eh, el futuro, quién sabe, estamos avanzando a, a pasos agigantados. Eh, ahora con la computación cuántica, quién sabe qué vaya a pasar. Eh, todo eso que ya está, están a punto de ya sacarla para las personas. Eh, Quienes dicen que va a revolucionar otra vez nuevo eh, no sé qué sí. vaya si realmente que al final de cuentas es velocidad no o sea, que te va a dar mayor velocidad la computación cuántica eh, para todos los procesos porque eh, como mencionaba de los algoritmos cuando los vas corriendo eh, si, si está el poder este de computa, de computación no el poder eh, de, sí. de, de cuántas cuántas cuentitas va haciendo eh, y día con día van a saliendo nuevos procesadores, que un procesador que es más rápido, más rápido, más rápido. Y cada, cada semana creo que sale algo, un, un celular nuevo que, que superó al anterior, ¿no? Eh, sale el iPhone 25, el iPhone 26 sale a la semana, el 27, el 28, el que no sé qué trae. Eh, ahora con el celular, si no lo agarras, lo, lo ves y ya te reconoce la cara, ¿no? El reconocimiento facial, eh, la voz, eh, ya, 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 te, ya tenemos un montón de cosas. Eh, que, que van encaminadas hacia a quién sabe, ¿no? Ahora sí que hacia quién sabe dónde vamos a parar con todo esto. Eh, para las personas. El control, van, encamina, van encaminadas al control total ¿Sí? de las personas. La, la teoría de control, Así ¿no? La, la, la parte de que ya todo se ha automatizado como aquella película de Wally, -E, ¿no? Que solamente vamos a estar como sentados oh. y, y ya nada más vamos a pensar las cosas y, y ahora con lo de Mosk, ¿no? Lo del Neurolink. Ya nada más te van a poner uh -huh. tu chip y ya con eso vas a controlar todo, ¿no? Eh, uh -huh. eh, entonces, eh, ahí, por ejemplo, a las personas que, que, le hay, que les gusta ver, este, investigar más sobre estos esos temas, ¿qué libros le recomendarías? ¿Qué bibliografía o qué documentales o, o hasta películas que, que la gente pueda, pueda apreciar para, para saber más sobre de todo ese tema? Híjole, para saber más, pues es que mira realmente de, de, de películas, este, pues hay un chorro, ¿no? Pues hay muchísimas películas que ya usan inteligencia artificial. Fíjate que ahora que hablabas de esto de la, de la información, cómo inmediatamente saben lo que quieres, porque prácticamente saben lo que quieres. Este, ay, acaba de salir un, es como un documental en Netflix. Bueno, tiene más o menos. ¿Cómo se llama? Lo Extraordinario algo así. Ay, no me acuerdo, pero justo, justo hablaba de eso, de, de, de cómo te tienen monitoreado completamente, o sea, todo, todo. Fíjate, estoy buscando porque lo, lo vi lo, y hasta lo compartí, yo lo sugerí que lo vieran. Este, déjame ver, vamos a ver si lo encontramos. Ahí sí, le pones pausa si es, quieres. Estamos, este... <laughs> Estamos en un punto que, que ya están, te espían para todo, ¿no? O sea, saben, eh, las máquinas sí. saben qué es lo que, todo lo que estás haciendo, todo lo que dices. Por eso justamente ahora este, parece que Mac están sacando uh -huh. este, la parte de, de la privacidad. Ahora, ahora que vi algunos anuncios de, de iPhone, o no sé si era de las MacBooks, ya, uh -huh. ya, ya mencionan la privacidad, ¿no? De que a esta aplicación no le das tus datos, a esta, ¿no? Entonces ya también está entrando esa guerra contra contra la, la, la violación ah. hacia la intimidad, porque pues sí. al final de cuentas, ahí están todas, pues, ¿cuántas veces hemos visto que venden los datos, ¿no? Han vendido los datos Facebook, sí. han vendido sí, los sí, datos sí. Eh, Twitter, Instagram, y además es el mismo dueño, ¿no? Entonces uh -huh. está vendiendo todos los datos y ahora ya está esa, esa parte de, de comprar, este, privacidad. Porque ya no, ya ya realmente sí. no, eres, no eres libre, no eres libre, ya todo te tienen. Sí. Monitorizado. Así es. Sí, mira, justamente ya lo encontré, se llama el Dilema Social. Así se llama. El dilema, el dilema de las redes sociales, ¿no? El dilema, sí. Dilema uh -huh. Está, está en Netflix, está extraordinario, extraordinario, ahí ves justo, justo toda esta parte del seguimiento que hacen de, de ti, hasta hacen como tipo parodia, ¿no? De lo que están buscando, ¿no? Cómo te muestran, este, lo que creen que quieres ver, como tú dices, ¿no? De hecho, eh, esa es la preocupación, más importante acerca de el manejo de datos y de información en redes sociales porque al final si yo entro a Facebook y me pone un producto como decías unos tenis a quién le hace daño eso obvio me está ofreciendo un producto y a lo mejor voy y lo compro pero más allá de todo eso el, el control sobre lo que piensas mm. es es el que realmente importa eh, cuando quieren influir en ti para cuestiones políticas, por ejemplo, ¿no? Ahí es en donde ya está la parte sensible del manejo de, del manejo de la información, ¿no? Eso es muy interesante. Dame un segundo, te quiero mostrar un libro. Este, me voy a mover tantito sí. este, para, para estos temas que decías. Ahora sí, mira. Te quiero mostrar este libro. Bueno, ahí yo creo que sí se alcanza a ver. Inteligencia sí. computacional. En este libro es un libro de la editorial Wiley. No hay, fíjate que no hay libros en español donde se hable de cómputo inteligente en general, pero por ejemplo, un libro como este que igual lo puedes encontrar en línea. Este, bueno, ya muchas cosas se encuentran en línea. Este es un buen libro para saber de cómputo inteligente. Trae de todo, este, trae una parte inmensa de redes neuronales porque las redes neuronales pues creo que son casi las reinas de esto, ¿no? De, no es mi especialidad, pero sí sé bastante también de ellas y tiene muchísimas aplicaciones para todo lo que es reconocimiento de lo que sea, de lenguaje natural, de imágenes, de voz, de todo, ¿no? Entonces trae una parte inmensa de eso. La, la primera parte importante son redes neuronales. Luego viene todo lo que es computación evolutiva, que es de lo que te hablé un poquito, que también es vasto y la parte de redes neuronales es muy aplicada, como te decía, a clasificación y reconocimiento, ¿no? Y la parte de computación evolutiva es un poquito más orientada hacia la optimización, que era lo que yo te platiqué. Y luego viene toda la parte de inteligencia colectiva, peces, aves, todo eso. Eh, también hay una, una onda de sistema inmune. El sistema inmune artificial es un área importante de, del cómputo inteligente. ¿no? También se usa la simulación del sistema inmune para resolver problemas de optimización, principalmente, pero también de otros. ¿no? Pues, un libro de cómputo inteligente es lo que tendrías que buscar para, para saber un poquito más de estas técnicas de inteligencia artificial que son tan usadas para, para resolver problemas del mundo real, de los que sí, este, de los que no son continuos ni derivables, ni, ni, para el mundo donde no viven las vacas esféricas, como dices tú. ¿No? Es que, o sea, como te digo, la vida es, es complicada, ¿no? No, no se puede modelar tan fácil. Eh, interesante es... libro, lo voy a buscar a ver si lo encuentro en PDF para sí, dejárselo. Sí, 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 eh, Computational lo... Intelligence, mira, aquí te lo vuelvo a poner. Para, para la gente que, que sí. gusta de esto, ojalá y lo encuentren. En... Yo creo que sí, porque sí se encuentra ya casi todo en Internet, ¿no? Eh, sí, y si no, a veces lo puedes encontrar como por fragmentos, ¿no? Por capítulos o así, aunque no, si no lo encuentras todo. Uh -huh. Sí es importante también eh, mencionar eh, la red, es todo esto de las redes neuronales, todo lo de inteligencia artificial, eh, son dos, una navaja de dos filos, ¿no? Un cuchillo de dos filos, eh, en el cual eh, te puede facilitar todo, pero también te puede influir en todo. O sea, justamente inicié el, el, el video con esta reflexión de que posiblemente este video que está, que, que alguien está viendo, ni siquiera lo quería ver. O sea, no era algo que él, que él pensaba que lo necesitaba, ¿no? Ajá. Eh, entonces, eh, eh, sí, a veces sí es hasta alarmante. O sea, sí, ya cuando uno se mete de lleno en esto, te pones a pensar y dices, ay, oh, sí, está como que de repente estás viendo a, a una cosa que no, 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 no querías ver, ¿no? De repente estás viendo eh, 50 formas de, de hacer un, un pastel de quién sabe qué, ¿no? Y dices, en mi vida iba a ser un pastel, ¿no? O el otro día me salió uno de una persona que estaba haciendo zapatos para hormigas, ¿no? Yo sí, o sea, ¿por qué estoy viendo esto, no? Entonces sí. eh, entramos en esa, esa parte de la manipulación mediática, eh, que justamente se ha ocupado para, para manipular, o sea, si eso es una realidad que se ha usado, eh, te manipulan, eh, ya estamos en. No, no necesariamente tenía que estar un Skynet y llegar un Terminator a gobernar el mundo, sino que ya con todo esto del el uso de, la, de las tecnologías, ya antes este me acuerdo mucho que salían las películas de Nostradamus, las profecías, y decían, es que te van a marcar y te van a poner un, algo en la frente y, y con eso te van a manipular. Y, y ya después yo, ya con el tiempo, pensando, ya pues nunca nos hicieron eso, pero nos dieron este aparatito que es, que ya, ya tú solito lo agarras, o sea, ya ni siquiera te sí. tuvieron te lo tuvieron que amarrar o metértelo en la cabeza, solamente uh -huh. te... Ya no, ya no sales sin el celular, ¿no? O sea, ya no Así sales, es. te este, sientes hasta como raro estar este, sin señal, estar sin... Eh, en algún te vas a jugar a visitar a alguien en donde no hay señal de, te, de teléfono, y hasta te sientes raro y andas buscando Wi-Fi, ¿no? Eh, entonces nos, nos crearon esa necesidad, eh, la parte de inteligencia artificial, todo lo que eh, va, tú escribes una palabra y automáticamente ellos están ahí, ahí hacen en su cajita negra, dicen, a este cuate avientale esto, el que pagó más por publicidad. Ahí, ahí va primero el que pagó menos, así, y los van acomodando. O sea, no, no, es, no es casualidad que primero salgan la, las marcas que están pagando más dinero para salir en publicidad. Eh, a ver, ¿por qué no te sale, por ejemplo, ah, es que mira aquí eh, a, a unas cuadras de tu casa, hay una, un local de tenis y ahí venden Jordan a un buen precio y comercio local, ¿no? No te salen esos, o sea, te salen los grandes que están pagando, eh, que están claro. pagando la publicidad. Entonces, este, realmente están condicionando, están influyendo en tu forma de comprar. O sea, ¿Por qué no fuiste a comprar, por ejemplo, a, lo, eh, a, a la tienda de la esquina, en vez de ir a Walmart, en vez de ir a, Orrera, a una, al SAMS, ¿no? a cualquier tienda de autoservicio? ¿O por qué no fuiste con el carpintero? ¿Por qué fuiste a una tienda grande? En, entonces, todo esto eh, sí puede ser un poco alarmista. Eh, es interesante sí. también que las personas se metan a estudiar, que vean cómo funcionan estos algoritmos. Eh, que, que vienen primero a dar solución a lo que los matemáticos nos quedamos cortos, eh, y es un proceso de, 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 de evolución, eh, de, res, de respuestas rápidas, porque decías tú, es que el, el, el tráfico aéreo, ¿no? El, el gestor de tráfico uh -huh. aéreo no, tiene, no, no, va, no se va a tardar una semana en estar ahí haciendo un modelo, ¿no? Sino que tiene que decir, ¿sabes qué? Ya, porque si nosotros van a chocar sus aviones y se va a armar un relajo, ¿no? Eh, soluciones Gracias. rápidas eh, que tienen que ver con. Con toda la parte de cómputo, tiene que ver también con toda nuestra vida, todo nuestro entorno. Ya cada vez tenemos casas más inteligentes que nosotros. Eso es una realidad. <laughs> luego yo yo le digo a mis alumnos, este, a ver, este, la integral de, de tanto, ¿no? no, no, no le sale otra cosa, ¿no? A ver, ponle el celular. Mira, tu celular es más inteligente que tú. Tu celular <laughs> lo puedo hacer y tú no. Ya te superaron. ¿No? Entonces, eh, entramos en, en todo esto. Eh, igual de ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? No es más inteligente porque, o sea, ahí entramos en el debate, ¿no? Sí, ¿Qué el es debate. más inteligente? En realidad, lo que esto tiene es que es más rápido que tú. Sí. Y tiene... El acceso no, no se a se la memoria uh -huh. no se le olvida. Aparte, no se le olvida nada. Uh -huh. O sea, eh, me, me explico. O sea, el almacenamiento que tiene en memoria, la, la memoria fotográfica que tiene, o sea, no se le olvida nada. No se le olvida nada y es mucho más rápido que tú. Pero la pregunta es si realmente es más inteligente que tú. En, o sea, ¿cómo mides tú la inteligencia en la rapidez? ¿En tener buena memoria? Yo sí asocio, conozco personas extremadamente listas que tienen memoria fotográfica, ¿no? Y eso, por supuesto, que ayuda, ¿no? Pero el que seas más rápido, ¿te hace más listo? ¿Quién sabe? Y sí, si no? ya sería como un debate, ¿no? Un debate más Ajá. como de educación. Exacto, ¿no? Es... Sí, sí, es, es este, bueno, a lo mejor más eficiente, ¿no? Mira, el celular es más sí. eficiente que tú, ¿no? Eh... Es que la, la IA siempre da lugar a esos debates, o sea, es, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la película, eh, bueno, hay muchas películas que tienen que ver con IA, pero me gustó mucho una parte en la película de Yo Robot, que es con Will Smith, que a lo mejor la recuerdas, mm. este, él tiene como un, ahí es así, no, no le agradan, ¿no? Estas como, ¿cómo le llamaban ahí? Pero bueno, eran unos robots, como androides, ¿no? Porque tenían forma humana. Y entonces está hablando con él y le dice que pues tú no eres más inteligente que yo, no sé qué, está como discutiendo, y le dice, eh, tú no puedes, este, no puedes hacer una pintura, no puedes escribir un, un poema. Y entonces el robot voltea y le dice, ¿y tú sí? Y entonces es donde así como que, oh, o sea. Sí. Tenemos todavía ahí un, mucha, mucho material para platicar, ¿no? O sea, acerca de la inteligencia, la creatividad. Básicamente la parte medular de la inteligencia artificial, fíjate que más allá de la capacidad de, de numérica, eficiente, eh, y a lo mejor de creatividad, porque la creatividad también se ha logrado un poco, o sea, ya hay eh, eh, cuestiones de programas que crean pinturas, ¿no? Pues ya pintas ahí con ciertos patrones o no patrones, ¿no? Al azar y ya es arte, ¿no? O melodías también. La parte medular de la inteligencia artificial es la conciencia, realmente. Cuando cuando lo, cuando se logre cuando cuando la máquina cobre la conciencia de que es inteligente. Ahí es en donde estaremos en el punto de inflexión, ¿no? Ahí es en donde ya pasamos a estas historias de ficción donde tipo terminé y todo, ¿no? Cuando la máquina cobra conciencia es cuando realmente ya puede tomar el control, cuando se sabe más inteligente. Entonces la conciencia creo yo que es la parte, eh, la parte que duele, ¿no? O sea, la parte donde tocas, o sea, pues sí puedo hacer muchas cosas que tú puedes hacer. Un chorro, casi todas, ¿no? ¿Pero tengo conciencia de lo que estoy haciendo? Ahí está la parte interesante. Sí, a lo que podríamos llegar algún día, ¿no? O a lo mejor no llegar, también es, es posible. Pues... Esa es la pregunta, ¿no? Eso es lo que, lo no que realmente no, no, no sabemos, ¿no? Si eso se va a lograr, porque cuando llegues a eso ya valiste, ¿no? Imagínate con esa capacidad eh, numérica y creativa, si quieres, tan rápida, que aparte sea consciente de que es mejor que tú. Ahí sí ya vamos a ser los esclavos, ¿no? Exactamente. Sí, ya. Bueno, pues muchas gracias por esta, esta plática, eh, por tomarte tu tiempo para, para hablarnos de este tema. Siempre es interesante traer a los especialistas que, que estudiaron, ¿no? Que realmente estudiaron eh, el doctorado, que hicieron un poco de investigación y trabajaron de cerca en, en estos temas. Eh, igual, este, este, este podcast lo van a encontrar en Spotify, en evox y en Amazon Music. Ahí va, va a estar el podcast cuando. Hagamos. Eh, eh, agradecer igual un saludo hasta allá, hasta Veracruz, pero ya después hablemos ahora de docencia, a lo mejor hablemos de cómo enseñar con los alumnos, cualquier tema es interesante para, para este ese espacio de aquí en el, en el canal que, que creé para, para, para que conozcan al matemático, para que vean que, que no somos unos locos, que nada, estamos en un pizarrón sino que tenemos este bastantes facetas tenemos varias cosas interesantes y siempre todos todo matemático toda persona tiene algo interesante que decir eh, no sé si hombre qué Jonathan haces... no sí no pues nada más agradecerte y, eh, darte las gracias por esta por esta invitación ya he visto algunos de tus otros invitados y bueno pues me siento honrada de que me hayas invitado este, a platicar este y por, por supuesto ya te comentaba yo al principio que platicamos que más que investigadora yo soy docente. Entonces, hombre, si quieres hablar de docencia, podemos tardar horas. Entonces, con mucho gusto el día sí. que me vuelvas a invitar, aquí estaré contigo. Bueno, muchas pues muchas gracias por escuchar este podcast y hasta la próxima.